Vamos a crear una manual machine. Quédate para ver este video tutorial. En este video tutorial vamos a crear una manual machine. ¿Para qué sirve? Para tener una primera toma de contacto haciendo un manual, ¿vale? ¿Qué material necesitamos para hacer la manual machine? Bien, pues necesitamos dos tablas de 74 x 14 de ancho. Dos tablas de 84 cortadas dos lados a 45 y los otros dos lados algo más de 45. Y necesitamos un taco de 70. Vale, un taco de 5 centímetros cortado a cuña. O sea, cogéis un taco cuadrado y lo cortáis como de esquina a esquina, que se os quede en cuña, ¿vale? Cola de carpintero, tornillos y una máquina de atornillar. Yo he hecho un adelanto porque por tiempo no puedo montarla entera. Entonces, esta sería la idea, ¿vale? Las dos tablas de 74 colocadas a escuadra, ¿vale? El taco de 5 centímetros cortado a esquina. Bueno, de 5, este será de 8. Se me quedan en la esquina en 4. Y este taco, que es el de 70, si os fijáis, le he hecho aquí una mueca, ¿vale? ¿Para qué? Para incrustarlo aquí y que le dé más base a la manual machine. Veréis manual machine con una tabla de 2 metros de larga. No hace falta tampoco tanto. Si le ponéis aquí luego un taco atornillado que haga de contrapesa, incluso mejor. Vamos a colocar las tablas que faltan y la probamos en la manual machine. Estas serían las dos tablas cortadas, una a 45 y la otra un poquito más, ¿vale?